Hola chicos, bienvenidos a los apuntes de los mandatos formales, los mandatos de usted y ustedes. Entonces, como dice en la primera línea, los mandatos formales se usan con las personas a quienes las usas usted o ustedes. Por favor, recuerden chicos que mandato significa command. Entonces, estos son usted y ustedes commands. Unos ejemplos son, aquí tenemos... hable con ellos, Don Francisco. Speak with them, Don Francisco. Or talk with them, Don Francisco. Aquí tenemos beban menos té y café. Drink less coffee and tea. Okay. Entonces, los mandatos usted y ustedes son súper fantásticos después de aprender los mandatos tú, porque forman los mandatos igual que los mandatos negativos de tú. Entonces, por ejemplo, tú tienes el verbo hablar, quieres decir don't talk a una persona tú, vas a decir no hables. ¿Okay? Entonces, los mandatos formales usted y ustedes, hacemos la misma cosa. Tenemos los verbos AR y vamos a añadir la terminación opuesta. Entonces, tenemos E, O, S. Por ejemplo, hable, talk, hable, perdón. Tenemos hablen, mucho mejor, gracias. Hablen, talk. Esto es lo que yo digo a ustedes cuando quiero que ustedes hablen, right? This is what I tell you guys when I want you to talk. I'm like, hablen or no hablen. Okay, para los verbos er, ir, tenemos a, o, an. Ok, entonces, como ustedes van a recordar, cuando tenemos los cambios en la forma yo, afectan todos los mandatos usted y ustedes. Entonces, por ejemplo, tenemos los verbos de bota, los verbos go, los verbos ser o sir. Por ejemplo, traducir, tenemos traduzcan con z, c. O los verbos ger, como por ejemplo escoger, la G cambia a J, ¿sí? Debe de ser parte de aquí, ¿sí? Okay. Para los verbos huir, como por ejemplo, para huir, tenemos sigue, ok, ustedes pueden ver el cambio. También para los verbos que terminan en cargar-zar, tenemos los cambios. Entonces, los verbos car cambian a que o quien. Para los verbos gar, tenemos que. Ups, con e o gen. Para los verbos zar, tenemos se o sen. Ok, ahora aquí tenemos los verbos irregulares. Son los mismos verbos que usamos con los mandatos tú. Entonces, la diferencia es que ahora tenemos la forma de usted y la forma de ustedes. Entonces, tenemos, por ejemplo, ser cambia a sea o sean. Ir cambia vaya o vayan. Dar cambia de o den. Estar cambia a esté, estén. Saber cambia a sepa o sepan. Ok, chicos. Ok, entonces, los mandatos usted y ustedes son fantásticos porque para formar un mandato negativo simplemente ponemos no antes del verbo. Entonces, como puedes ver, ponga las maletas en la cama. Put the bags or put the luggage on the bed. Pero el negativo es no ponga. Entonces, los mandatos aquí son iguales y simplemente tuvimos que añadir no. Qué fácil, ¿no? Ok, entonces, con los mandatos posativos, vamos a poner los pronombres reflexivos, indirectos, directos, van después del verbo. ¿Sí? Como los mandatos tú, siéntese, acuéstense, ¿sí? Entonces, tenemos el pronombre después del verbo, ¿ok?
Pero hay, como siempre, un poquito de trabajo aquí. Entonces, cuando vas a añadir un pronombre, tú tienes que cambiar los sílabos. Entonces, cuando tenemos un pronombre, tenemos que contar 3 sílabos para añadir el pronombre. Entonces, tenemos limpielo. Entonces, tenemos que dividir. Ok, entonces vamos a dividir. Limpielo. Ok, entonces vamos a escribir 1, 2, 3. Tenemos limpielo. Aquí tenemos el acento. Ok, ahora vamos a hacer con sacudir. Entonces tenemos, voy a escribir debajo, sacudan. Para el pronombre tenemos los y ahora tenemos que dividir. Tenemos sacudan los. Entonces tenemos que contar 3, 1, 2, 3. Tenemos sacudan los. Ok. Ahora, cuando vamos a decir 2 pronombres, su favorito, los pronombres dobles, tenemos que contar 4 sílabas. Entonces tenemos limpiemelo. ¿Sí? Tenemos que dividir limpiemelo. 1, 2, 3, 4. Oh, chicos, por favor, noten que el acento aquí es el mismo acento aquí. ¡Oh, qué excelente! Entonces, ¿qué creen que va a pasar con sacúdenlos? Tenemos sacúdense-los. Vamos a contar sacúdense-los. Entonces, vamos a añadir el acento aquí. 4. Excelente. Ok, chicos. Entonces, con los mandatos negativos, simplemente ponemos los pronombres antes del verbo. Ok, entonces aquí tenemos no lo limpie, no me lo limpie, no los sacudan, no se los sacudan. Okidoki. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer una práctica con estos verbos aquí. Por favor, escriban el mandato afirmativo en esta línea y después el mandato negativo en esta línea. Por favor, hagan una pausa en el video y después de completar la práctica, por favor, resuman el video. Gracias. Ok, chicos, aquí tenemos las respuestas. Entonces, para escuchar usted, tenemos escuche, no escuche. Para decir, ya sabemos que la forma yo es irregular, es digo. Entonces, los mandatos son irregulares también. Tenemos digan o no digan. Conducir, to drive, es irregular también en la forma yo. Así que tenemos conduzca, no conduzca. Ok, ahora tenemos 2 mandatos con pronombres. Entonces, ustedes pueden ver que la diferencia entre atados con los afirmativos o antes con los negativos. Para servir, es irregular, tenemos sirvan. Tenemos lo aquí y hemos contado tenemos sirvanlo. Ok, por eso tenemos el acento en el tercer sílabo. Para barrer, tenemos barralo. Entonces, chicos, ya ustedes han hecho los apuntes. Si quieren más práctica, por favor, miren en nuestra página de Schoology porque hay más actividades de práctica para continuar. Muchas gracias y adiós.